en la ciudad de Tulum. Este jueves 18 de agosto fue presentada por los miembros fundadores la Asociación Civil Quintana Roo Humano, que tiene por finalidad principal ser un generador de apoyo en una red social que permitan acercarse servicios y productos a precios accesibles para la población. De entrada ya cuenta entre los primeros con médicos y odontólogos que brindarán servicios de forma exclusiva para los afiliados, aunque de forma abierta para todos los ciudadanos tulumenses ya se prepara la venta de materiales de construcción, dijo su representante Humberto Abán Wicap. Quintana Roo Humano AC, en primer lugar, quiere ofrecer a toda la población, a todo el municipio, material de construcción para tener una vivienda digna. Una lista de materiales que nosotros, a través de algunas instancias no gubernamentales, se ha podido tener acceso a materiales con precios preferenciales, con precios de bajo costo. El tinaco Rotoplas de 1100 litros a 985 pesos. El cemento va a estar el bulto, el cemento gris a 80 pesos. La bovería a 750. El bloque de 15 a 450. Aclarar que no somos una competencia para las empresas que se dedican a la venta de materiales, no. Somos una asociación civil que está preocupada por las personas de bajos recursos, que queremos apoyar a aquellos que quieran mejorar su vivienda. No estamos compitiendo con nadie. El único requisito para la adquisición de materiales de construcción, cuyos ahorros llegan al 40% del precio del mercado, es residir y usar esos productos en el municipio noveno. Entre los fundadores de Quintana Roo Humano se cuentan a Javier May, Benjamín Espadas y Jorge Luis Córdoba Pech, además de Humberto Abán Wicap y José Luis Améndola.